Amigos fanáticos, sean cordialmente bienvenidos a este programa Desde las Gradas. El día de hoy traemos un programa sumamente especial dedicado a la 26ª Vuelta al Zulia. También estaremos llevándoles un programa especial dedicado al equipo Águilas del Zulia y también a los Leones del Caracas, quienes estuvieron de visita esta semana en el Estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo. Y para todos ustedes, amigos fanáticos, también les traemos su magazine deportivo firmado por nada más y nada menos que el campeón bate de la Liga Nacional, Carlos González. Simplemente puede escribirnos a través de nuestros números de contacto telefónico o a través de nuestro correo electrónico que aparece en pantalla para participar por dos ejemplares de su magazine deportivo firmado por el campeón bate de la Liga Nacional, Carlos González. Desde las gradas comienza así. Amigos, desde las gradas nos encontramos con Gil Cordobés, uno de los pupilos para ganar la Vuelta al Zulia. Vamos a comentar acerca de lo que va a ser esta impresionante carrera y donde, en el cual tenemos un favoritismo debido a que nos encontramos en nuestro terreno, en nuestro territorio, y podemos llevar y desenvolver un gran papel en esta gran Vuelta al Zulia. Buenas, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy contento de volver a estar corriendo acá en el Zulia. Hoy va a ser una etapa bastante movida, se va a catalogar más bien por el estudio de los contrarios, en qué condiciones vienen. Vemos que hay un equipo de Colombia y esperemos que todo salga como hemos planificado. En el caso, hoy es el primer día y se puede hacer algún cambio de estrategia en determinado momento. Al estar en tu territorio, obviamente vas a tener una ventaja. ¿De qué te vas a valer? ¿Ya conoces el terreno? Sí, he ganado esta vuelta 6 veces ya. Pienso que más o menos son las mismas etapas todos los años, y como ha ido pasando todo, hoy no debe ser la excepción. Pienso que hoy tenemos grandes posibilidades de ganar y queremos ganar desde el principio. Hay un compañero de equipo con el que generas una dupla, con el que hacen las pases para descansar un poco, para alternarse. Sí, realmente me encuentro haciendo ese tipo de trabajo con Miguel Chacón. Es un corredor bastante joven, se encuentra en muy buena forma ahora y pienso que puede servirme de gran ayuda. Aparte de la Vuelta al Zulia, ¿cuáles son los otros lugares donde estás desempeñado en estos momentos? Bueno, en Vuelta a Venezuela, Vuelta al Táchira. En Vuelta a Venezuela tengo un récord, he ganado 57 etapas, soy el corredor que más etapas ha ganado en este tipo de carrera. ¿Y las expectativas para esta carrera? Bueno, venimos a ganar, como es normal del equipo de casa, y esperamos que todo salga como debe ser. ¿El apoyo de la gobernación del Estado Zulia, cómo se llama? Completamente gracias al gobernador Pablo Pérez, al diputado Hernán Alemán, que realmente hacen un esfuerzo dentro de todas las crisis que hay actualmente, que nos mantienen con todas las condiciones dadas para que podamos hacer un deporte de alto nivel. Muchísimas gracias por la entrevista y de verdad un placer y toda la suerte del mundo para esta gran carrera que vas a desempeñarte en esta Vuelta Zulia. Seguimos con mucho más desde las gradas. Muy buenos días. Bueno, la etapa de hoy sale de aquí de Maracaibo para la vía de Rosario. Esperemos que sea una etapa buena y que gane el mejor, pues. Le damos muchas gracias al gobernador por realizar la Vuelta al Zulia. Muchas gracias. ¿Tú eres representante del municipio de Lagunilla? De la alcaldía de Lagunilla. Andamos con nuestra propia voluntad, porque ya que no recibimos ayuda del alcalde, pero aquí andamos con nuestra propia voluntad, echando para adelante, ya que el alcalde no los apoyó, y aquí andamos con nuestra propia voluntad. Este es tu territorio, te vas a valer de que sea la Vuelta al Zulia, que sea tu territorio, para conseguir un puesto importante en el podio. Sí, me gustaría alcanzar una etapa para dedicárselo al pueblo zuliano. Vamos a darle un saludo a todos los fanáticos que siguen la Vuelta al Zulia y la Vuelta a Venezuela. De una u otra forma, son fanáticos del ciclismo. Bueno, aunque todos le damos un cordial saludo a todos los fanáticos del Zulia y de toda Venezuela que apoyen al deporte y al ciclismo, que el ciclismo es un deporte bueno, para que sigan adelante. ¿Cuáles son las expectativas que tienes para esta carrera? Tenemos que buscar una carrera, tratar de asegurar la carrera para nuestro hermano Gil Cordobés. ¿Te va a valer de tu compañero de equipo Gil Cordobés? Sí, bastante valioso, y vamos a esperar a que nos salgan las cosas bien, porque hay días buenos y hay días malos. El territorio, por supuesto, por estar en Semillán de Estados Unidos. Ya he recorrido el territorio en 5 vueltas al sur. ¿Cuál es otro lugar donde has desempeñado en el ciclismo? En todo el territorio, en todo el país. ¿Y la Vuelta a Venezuela también ha estado presente? Sí, 2-3 vueltas a Venezuela. ¿Cuál ha sido más o menos tu currículum?
Bueno, ganador de una vuelta al Vigía, segundo en una vuelta a Trujillo Juvenil, tercero en los Juegos Llanos 2007 en la persecución individual. Problemas económicos que se presentan en el país. Y quedé campeón de los sprints en una vuelta a Falcón. Para finalizar esta entrevista, quiero que le envíe un saludo a todos los fanáticos del ciclismo que siguen esta Vuelta al Zulia y que siguen además todas las vueltas que se realizan en este país. Bueno, que sigan viendo la vuelta, que apoyen al deporte y que el ciclismo es un deporte bastante bonito. Soy DJ Cachito, desde las gradas. Le seguimos desde las gradas, cubriéndoles lo que es la 26ª Vuelta al Zulia. Nos encontramos con Hernán Alemán, él es organizador de esta vuelta, el cual nos estará dando su punto de vista, su comentario con respecto a lo que ha sido la organización de este magno evento llevado a todos los zulianos. Buenos días, bienvenido Hernán. Bueno, gracias, de verdad estamos en el inicio de esta vuelta, el cual representa la número 26 del Zulia, con una participación de unos 100 ciclistas de todo el país, de Colombia, y que realmente va a ser una vuelta que llena de expectativa y profundamente la atención del pueblo deportivo del Zulia y del pueblo ciclístico del Zulia, y que realmente aspiramos que esta vuelta, que es alrededor de todo el lago de Maracaibo, tenga la condición fundamental de entender que aquí, en este estado, el equipo de la Gobernación del Zulia sigue siendo el equipo poderoso. ¿Ese es el principal candidato para ganar esta Vuelta al Zulia, particularmente? Somos los favoritos y vamos a ganar. Bueno, ¿y cuáles han sido los aspectos en los que se ha basado el comité organizador para ser atractiva, para ser llamativa esta Vuelta al Zulia, para que todos los fanáticos de alguna u otra manera salgan a respaldar a estos ciclistas? Bueno, están siendo transmitidas por televisión, por la radio, por 850 Radio Fe y Alegría. Vienen los equipos, están narrando colombianos, tachirenses, está el equipo Lotería del Táchira, el equipo de Carabobo, los equipos grandes de Venezuela. Hoy está concentrado aquí lo más granado del ciclismo nacional. ¿Quién será? Hernán Alemán, representante del comité organizador de esta 26ª Vuelta al Zulia. Seguimos con más desde las gradas. Tony Campana, desde las gradas.